Jo, Montse, com que amb el que has dit per la televisió, quadro amb tu, m'estic més d'acord. Perquè el que has dit per la televisió és una verdadera aberració. I nosaltres no tenim per què aguantar aquestes cabronades. Ni jo personalment, ni que si val més un negre com un porc un negre. Això és destruir, saps què fareu, tu i aquest teu amic abogat, és destruir tota la càrnica de vida. ¿Tú crees que esto es normal de mí que me digan racista? Cuando yo a esta gente les he dado papeles a 1600. Papeles a moros, a indios, a negros, a todo. A todo. Y les he dado papeles hasta sin venir a trabajar en mi casa. ¿Por qué no negros si realmente el de matar fuera? ¿Por qué no volem tenir la cosa a dir? Mari, ho diem molt clar. Més clar no t'ho podem pas dir. Vamos a hablar de esposa, pero antes de que empecemos a hablar, la COS no queremos ningún trato. Os lo decimos bien claro. Si tenemos que pactar con esto, con este personal que nos ha dejado como una mierda y encima tienen razón, nosotros no queremos hablar de nada. Nosotros, Mari, solo hay una condición. Queremos trabajar como desde las horas que se deben. Lo podemos pactar tranquilamente entre nosotros y vosotros y podemos arreglar la situación. Pero no queremos la COS dentro de nuestra casa. Yo no los quiero, ni yo ni nadie. No los queremos, nos han arruinado, nos han maltratado, nos han hecho perder clientes, han echado un socio fuera y no queremos ningún trato con él. Prefiero terminar el ERO y suspensión de pagos. La gente que está en el comité, si salen del comité de la COS, firmaremos un contrato que no les despediremos ni los putearemos. Aunque no los hayan hecho, lo olvidamos todo y empezamos de cero, de cero. Pero la COS no la queremos nunca más, ni un solo día más. Con un comité, siendo vosotros solos, con un GT, con comisiones, hay una serie de cosas que os hubiesen aconsejado mejor. Y hay una serie de cosas o de normas que os hubiesen dicho hasta aquí, pero no más de aquí, apretar, pero hasta aquí. Ojo, porque reventaréis las cosas. Y nuestra sensación, por eso os insiste tanto que no quiere la COS, es porque entendemos que no tienen freno. Y cuando vaya la subasta, a lo mejor nos ponemos de acuerdo los otros tres y lo volvemos a comprar limpio de personas. Si nosotros está este partido fuera de estos y el comité os lo montéis entre vosotros, veremos si lo aceptamos y volvemos a hablar. Lo pensáis vosotros, hablar qué comité ponéis y después nosotros nos sentaremos y lo haremos o no lo haremos sin ningún perjuicio de nada. El ERO continuará tirando para adelante y la suspensión de pagos continuará tirando para adelante. Vos dic que és normal que el nostre comitè després se'n vagi a Explaça a donar els afectats? No. És que això ja és el com. És que això és surrealista i això no té nom. Aviam si n'ha vingut cap d'Explaça aquí a apujar-vos a vosaltres. Han vingut quatre parells del cos de Barcelona que ens han fet quedar malament a tothom. Això és el que ha passat. Si aquesta gent fent això haguessin aumentat el sueldo d'esta gente i aumentado el sueldo de todos i hubiéramos, i ahora tuvierais agallos de coger el matadero con 17 millones de euros, diría, hostia, sois unos fenómenos. Pero esta gente no te darán nada. Esta gente, cuando el comité se vaya a tomar por culo, te dirán, adiós, Jordi, oye, que vas al paro y si no cobres el retiro no pasa nada. No. Y ellos van a continuar con otros jaleos. ¿Y qué ganarán de quitar 65.000 personas de la plana de Vic, directas y indirectas, morenos, quintos y marroquíes y de todo, que los echen todos sin paro? Porque no se puede pagar con tanta gente. Estamos hablando de Vic, 65.000 personas, directas e indirectas. ¿Qué coño gana este hombre para matar todo esto? Yo no quiero que mis amigos que tienen cooperativas se les perjudique. Yo quiero que mis amigos trabajen lo más bien que puedan y que yo también trabaje muy bien en nuestro matadero como había sido siempre. Lo que no queremos son líos con nuestros compañeros. Nos llaman de todos los sitios y dicen, ¿pero qué coño hacen estos de esfuerzo que vienen aquí a las pelotas? Yo le digo, hijo, no los podemos gobernar. Dice, pues para no gobernarlos, echalo todo a tomar por culo y que se vayan por ahí y después ya lo gobernaréis. Es que es así.
Y ahora tú crees que yo puedo hablar con Jorge Sánchez y decirme, hostia, tengo otra vez los discos allí. Y yo le dije, pues oye, aguántate un poco, pero no los podemos gobernar, se nos ha escapado de las manos. Y me dice, oye, pues echarlos todos a la calle a tomar por culo. Bueno, bueno, ni los quiero echar a la calle, porque no tengo dinero para pagarles, no tenemos dinero para pagarles, ni podemos hacer tonterías. Pero te aseguro que se terminará muy pronto, en septiembre. Y no podemos permitirlo nunca más. La gente nuestra parada, la de Montreal parada, la de vosotros parada. Y clientes, no. No, nosotros no queremos hablar con nadie. Nosotros no importa. Vosotros tenéis que hacer el cliente nuevo, decirnos este, estas personas no están, y nosotros, si vemos las cosas claras, pactaremos y lo arreglaremos bien para todos. Y que tengáis muy claro, ¿eh? Nosotros no somos racistas ni somos nada, ¿eh? El comité que esté, que seamos seguros de que no hace tonterías. Si este comité está asegurado que no hace tonterías, de ir a arreglar los problemas de Explaza, o de arreglar los problemas de San Vicente, o de arreglar los problemas de Pateo, nosotros no queremos estar en esto. Son socios, no son socios nuestros, pero son íntimos amigos nuestros. Y si nos tienen que hacer un favor, nos lo hacen. Y nosotros, nuestra gente, se tiene que dedicar al matadero de Esposa. No a los problemas de los otros sitios. Si hay gente que se quiere dedicar a eso, oye, se sale del matadero, se va, se indemniza y a tomar cultura y haga lo que quiera, pero desde Esposa no.